Tema delicado para la saliente autoridad, la arquitecta Angélica Sosa. ¿Qué ha sucedido? El pasado 30 de marzo, la ex alcaldesa interina de Santa Cruz se presentó en la Cámara de Diputados para prestar de alguna manera su declaración oral frente a las autoridades. Esto por un informe que se pidió por parte de un diputado del Movimiento Socialismo, el señor Ángelo Céspedes. Todo esto en una causa que investiga lo sucedido con el proceso del BRT, con las supuestas irregularidades que podrían haber dentro del proyecto en su totalidad. Hoy vamos a conversar con el diputado Ángelo Céspedes para que él nos pueda comentar un poco más acerca de esta denuncia. Diputado, muy buenos días, un gusto saludarle. Muy buenos días, Fernando. Primeramente quiero saludar a mi pueblo cruceño, a mi pueblo boliviano. Efectivamente, nosotros, a pedido de juntas vecinales y con Conagüe, hicimos primeramente una petición de informe escrito a la ex entonces alcaldesa Angélica Sosa. Pero a veces el orgullo, ¿no?, la soberbia no te permite responder a autoridades legalmente constituidas. Luego de eso volví a hacer yo una petición de informe oral. Fue donde ella ya dejó la soberbia y vino a La Paz. Recuerdo que vino con más de 8 secretarios. Vino, hizo su informe. Nosotros, en el marco de nuestras funciones, que es fiscalizar, tenemos un grupo de profesionales donde ella me trajo documentación, hicimos que hagan pues su respectivo peritaje. En base a eso, nosotros hemos detectado algunas irregularidades que la estamos llevando ahora a otras instancias. Yo creo que le dije al pueblo cruceño que iba a llegar hasta las últimas consecuencias en este caso del transporte rápido, porque los cruceños necesitábamos respuesta, necesitábamos saber para qué era esa obra. Ahora en el día de hoy, por la tarde, estamos haciendo la presentación ante la fiscalía, ¿no?, que es una denuncia por incumplimiento de deberes, y vamos a solicitar el arraigo correspondiente de la señora Angélica Sosa. Ahora vamos a pasar a ese tema, diputado, pero quisiera yo saber cuáles son estas irregularidades que han detectado en todo este proceso. Ahora, licitación de materiales, un proyecto sustanciado en una planificación urbanística, ¿era para un primer anillo o no? ¿Qué concretamente es aquello que han encontrado como irregularidad dentro de todo este proceso que merece ser investigado? Mire, nosotros en sí, este diputado no está en contra de la obra, porque creemos que Santa Cruz necesita modernizarse, pero sí hemos detectado, como le digo, alguna falencia en tema de la contratación y muchas otras cosas más que por responsabilidad la estamos haciendo conocer ante la instancia correspondiente. El que nos tiene que decir mediante un peritaje tiene que ser la fiscalía, que nos detecte en sí cuáles son las irregularidades y qué otros delitos se habrán cometido en el famoso BRT. Diputado, usted, si bien es cierto, por una cuestión de responsabilidad, ya lo mencionó, yo le pediría que nos tire algunas luces como para que nosotros podamos entender. ¿Hay daño económico, por ejemplo? Usted ya habló de irregularidades en la contratación. ¿Hay daño económico? Le consulto. Mire, desde ya, solamente como una prueba, el nuevo alcalde, el alcalde actual, ha dicho que el BRT lo va a trasladar del segundo anillo. Preguntémonos todos los cruceños, entonces, ¿qué se va a hacer con ese dinero que se malgastó en el primer anillo para hacer esos pequeños cordones? ¿Qué se va a hacer con esas paradas que se han hecho? O sea, son cosas que ahí vemos que se ha hecho con ese, ¿qué se va a hacer con ese dinero? El incumplimiento de deberes abarca muchas cosas, muchos términos. Hay que revisar los contratos, hay que revisar cómo fue la modalidad de la contratación de las empresas. Hay que ver si efectivamente cumplieron con los términos correspondientes de entrega de la obra. Hay que ver si los buses llegaron, todos los buses hasta el momento, de acuerdo al proyecto del BRT. Diputado, ¿a qué otros funcionarios públicos alcanzará esta denuncia realizada por su persona? Nosotros lo que primero queremos son respuestas. Y la mejor forma de dar respuesta es que las personas involucradas en este caso se queden en el país. Nosotros que estamos pidiendo es un arraigo de la señora Angélica Sosa para que acuda al llamado de la fiscalía. Si la fiscalía, yo pido, quiero aprovechar más bien esos medios para pedir a la fiscalía o al Poder Judicial que haya una investigación imparcial. Yo creo que ya es momento que la justicia haga su trabajo.
no vamos a estar acusando por acusar, no vamos a estar demandando por demandar, pero tampoco, si es que hay algunas irregularidades, estemos dejando impune algún delito. Ahora, diputado, ella en un contacto con nuestro medio de comunicación, un contacto telefónico, ha hecho saber de que esto sería responsabilidad del alcalde, o exalcalde en todo caso, Percy Fernández, y que ella solamente se limitó a dar continuidad administrativa a este proyecto. Mire, yo creo que cada quien es responsable de sus palabras, pero están los medios de comunicación que salían y peleaban para capa y espada este proyecto. Pero no se olvide también quién era Angélica Sosa, fue presidente del Consejo Municipal. Cada obra, cada licitación pasa por el Consejo Municipal. Entonces yo creo que no es momento de querer deslindar responsabilidad diciendo que ella no fue alcaldesa. O sea, ella fue alcaldesa cuando le convenía y cuando no, no era. Yo creo que no es así. Creo que la arquitecta es una persona responsable y lo que necesita nuestro pueblo en este momento es responsabilidad de las ex autoridades salientes. Bien, diputado, usted ha pedido el arraigo correspondiente a la ex alcaldesa interina de Santa Cruz. ¿Cuál ha sido o cuál será la respuesta de la justicia en las próximas horas o días? Mire, nosotros en las próximas horas estamos haciendo la presentación porque tenemos conocimiento que ella se estaría yendo de vacaciones. Estamos en todo el derecho, estamos en un país democrático donde podemos viajar, podemos circular donde queramos. Pero en este momento nosotros, para precautelar y llegar a la verdad, solicitaremos el arraigo correspondiente, ¿no?, en las próximas horas. Bueno, por responsabilidad nosotros queremos recordar esos escasos segundos que hemos podido conversar con la arquitecta Angélica Sosa. A continuación, acompáñenos por favor a escuchar lo que ella declaró en tal situación, en tal ocasión en la que nosotros la llamamos. No sé si ya tomó conocimiento usted, pero el diputado Ángelo Céspedes está anunciando un proceso en su contra por el tema del BRT, perdón. Entonces, bueno, pero yo no fui la que lo firmé, fue Percy Fernández, y le irá a hacer pues un proceso un viejito 83 años, ¿no? Ya hace rato que viene, ¿para qué me va a exponer? Que él lo haga nomás y por escrito responder a las instancias que correspondan, ¿ya? Claro, pero él está solicitando también su arraigo. O sea, usted va a esperar el proceso. Claro, que él vea lo que hace, ¿no? Porque es típico del MAS, así son de matones, ¿no? Diputado, para este petitorio que usted ha realizado, ¿hay plazos? Mire, nosotros el día de hoy lo estamos presentando. Estamos presentando hoy día, como le digo, la denuncia correspondiente y la solicitud de la red. Hoy día estamos comenzando, ¿no? Lamentamos, sí, su palabra de ella, donde nos dice matones. Le hago recuerdo al pueblo cruceño. Esta investigación no está empezando ayer. Esta investigación ha empezado meses atrás, cuando a ella le solicitamos por escrito, no respondió. Luis tuvo que venir a La Paz con 8 secretarios, imagínense cuánto plata ha gastado en ese tema, pero no es mi problema, ¿no ves? El problema sí que nosotros vemos que Santa Cruz necesita respuesta. ¿Qué pasó con el famoso BRT? Yo lo emplazo, estimado periodista, que haga una encuesta y pregúntele a cada cruceño y cruceña, ¿qué es lo que quiere saber? ¿Quiere que el caso BRT quede ahí o que lleguemos a la verdad del famoso BRT? Bien, diputado, yo le quiero agradecer por estos minutos y sin duda vamos a estar atentos a ver qué es lo que determina la justicia y a todo el proceso que de alguna manera se le está o se le comenzará a seguir a los funcionarios que hemos citado. Gracias. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Buena jornada para usted, diputado. Hemos hablado con Ángelo Céspedes, veremos en qué termina esta situación.